nuestros recursos. Nuestra fauna. Nuestra flora. Nuestra huella sobre la tierra. Nuestra huella sobre la tierra. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. Conservando los recursos naturales y teniendo un equilibrio con el medio ambiente, dejamos nuestra huella sobre la tierra. Este es el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Santander y en la siguiente media hora abordaremos estos temas. Continúa el riesgo por deslizamientos en las veredas Sabaneta y Carare del municipio de Guadalupe. CAS recomendó evacuación de las familias en peligro por esta remoción en masa y advierte que la curiosidad por ver este fenómeno podría conducir a la fatalidad. Varios hechos del hombre y la naturaleza se sumaron para que se presentara la fractura de la montaña en el municipio de Guadalupe. Hasta en una leyenda del pueblo se busca la explicación de lo ocurrido. La minería, el manejo de los residuos sólidos, el control ambiental y el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Fonce son los temas de mayor inquietud del medio ambiente en la provincia de Guarentá. Continúan explosiones controladas en el sector de El Terán, entre Socorro y San Gil, para estabilizar la montaña, detener los derrumbes y correr la banca carreteable. Puerto Wilches podría tener de nuevo su propio sitio de disposición final de residuos sólidos. Después de una semana de alerta lanzada por la Alcaldía de Guadalupe por los deslizamientos presentados en dos de sus veredas, el riesgo en esta zona rural continúa. La CAS realizó una visita técnica el sábado 4 de agosto y emitió su concepto sobre esta falla geológica. El fenómeno de remoción en masa se ha venido presentando lentamente en los últimos meses en las veredas Sabaneta y Carare de Guadalupe, pero empeoró en los primeros días de agosto después de una sucesión de lluvias. El hundimiento está aproximadamente a 150 metros, desplazando pues lógicamente algunas veredas. Es una zona muy amplia, muy extensa, que está causando un peligro y una amenaza, sobre todo para el topeamiento de una quebrada y posiblemente del río Suárez. Pues este deslizamiento estaba en vencimiento poquito, hace como 3 meses, ¿sí? Y entre más se fue abriendo y de la semana pasada para acá ha seguido reventándose. El desplazamiento fue aproximadamente de unos 11.000 metros cúbicos y el área afectada estamos hablando de más de 200 hectáreas, lo que quiere decir que es prácticamente una gran porción de montaña que se vino abajo y que está en peligro inminente de venirse, afectando cultivos y de igual manera viviendas. Nos encontramos en la vereda Sabaneta, al sur del municipio de Guadalupe. En este sector es donde se presenta uno de los mayores fenómenos de remoción en masa que viene afectando la estructura geológica de este municipio de la provincia comunera. Lo que ustedes observan al fondo tiene un desprendimiento con una profundidad cercana a los 170 metros. Se está llevando los cultivos como café, árboles frutales, además los potreros, las sabanas, se está yendo en el deslizamiento. Al menos 4 corrientes discurren por la zona afectada. En la vereda Sabaneta, la quebrada Matebore, y en la vereda Carare, las quebradas La Pava, Las Gachas y La Colorada. Hacia estas últimas se dirige la caída de la montaña. Va en línea oriente o occidente, siguiendo el cauce de las corrientes La Colorada y Las Pavas, que afluencian sus aguas al río Suárez en una distancia de aproximadamente 3 kilómetros. No es un fenómeno nuevo, parece que no, porque está identificado que hay remociones en masa, que se presentaron remociones en masa hace muchos años. Además del peligro para las familias que viven en el área afectada por la remoción en masa en Guadalupe, los curiosos están jugando con sus vidas al asomarse a ver este fenómeno. La CAS recomendó la evacuación de los moradores de la zona y prohibir el acceso de particulares. Así aparece en el concepto técnico que emitió la Corporación Autónoma Regional de Santander tras su visita a las veredas Sabaneta y Carare de Guadalupe. La recomendación puntual que se le hizo el día de la visita al señor alcalde del municipio de Guadalupe es que se realice la evacuación directa de todos los moradores, vivientes, personas que tienen su casa de habitación en la zona de influencia directa de este desastre natural y que en algunas residencias presentó fracturamiento de las tapias de las viviendas. En estos momentos tenemos ya 31 familias que están damnificadas
y que si se llega a mover el sitio puede llegar a comprometer otros sitios cercanos. La Gobernación de Santander entregó ayudas humanitarias a estas familias el pasado martes 7 de agosto. Además, estamos haciendo el censo para trasladar la gente a un sitio donde el alcalde está analizando un albergue provisional, y asimismo los vecinos están dispuestos a recibir a esas familias que están en inmensas dificultades frente a cualquier avalancha que se puede presentar en cualquier momento, porque en la zona está lloviendo. Me encuentro en peligrosidad, porque está cerca el volcán. Es la casa más cerca que hay para la parte de encima, la casa más cerca que está al borde del volcán, ¿sí? Pero la mayoría de familias se resisten al traslado. Estamos precisamente diciéndole a la comunidad que colabore, es decir, lo que está en riesgo es la vida de ellos, entonces le estamos pidiendo que colaboren en este proceso, si no nos va a tocar que tomar medidas de tipo policivo con el alcalde para efecto de desalojarlas si no quieren desalojar voluntariamente. Tenemos las familias ya alertas a cualquier otro deslizamiento que produzca. La CAS también advirtió sobre los riesgos con los curiosos. Con los curiosos definitivamente que nada tienen que ir a hacer allá, ellos no van a solucionar nada y la curiosidad podría conllevar a una tragedia humana. En esto les reitero a toda la población cercana y a los ciudadanos del municipio de Guadalupe que mejor eviten ir allí, a donde se presentó esta tragedia natural, que ellos no van a solucionar absolutamente nada y que la curiosidad de pronto puede terminar en una fatalidad. Y una tercera recomendación, reforestar el entorno para amarrar la tierra. Aquí lo que vamos a hacer es gestionar recursos para lograr reforestar y para que la gente no siga teniendo cultivos ni siga teniendo ahí potreros, sino que tenga árboles que ayuden a sostener y no se vaya a ir hacia el río ese desplazamiento en masa. Entonces yo invito a la gente para que arbolicemos todo para poder sostener algo, que no se siga bajando todas esas tierras que se están bajando. La directora de la casa anunció el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander para la revegetalización de las veredas Sabaneta y Carare. Nosotros por nuestra parte por ahora levantar la información y mirar qué trámite también podemos dar para ayudar a esta situación. Y es que según el esquema de ordenamiento territorial de Guadalupe, esta es una zona de restauración ambiental. El alcalde advirtió que, en consecuencia, el municipio no permitirá la construcción de más viviendas en esta zona. Varios hechos del hombre y la naturaleza se sumaron para que se presentara la fractura de la montaña en el municipio de Guadalupe. Hasta en una leyenda del pueblo se busca la explicación de lo ocurrido. La remoción en masa que acaba de darse en Guadalupe no es un fenómeno nuevo, ni su ocurrencia es un hecho repentino. Por lo que ahí habían árboles, se talaron los árboles que eran de los que estaban sosteniendo esa roca, hoy son potreros. Hemos acabado con la naturaleza y no sembramos nada nuevo. Hubo mucha tala de árboles y yo creo que también debido a eso es esta falla geológica que se está presentando. Este es un proceso de desprendimiento de tierra, no de 24 o 48 horas, este es un proceso que viene hace unos 2 o 3 años, el POT señala que ahí debería ser una zona de reserva natural, una zona de reforestación, y no se ha reforestado, y son pastos, entonces no hay nada que ataje la montaña. Sin árboles, no hay retención de aguas lluvias ni de aguas superficiales. Hay varias quebradas cercas que se están profundizando, buscan las grietas de la peña, y esto hace que yo creo que eso está lo que está ocasionando ese deslizamiento. Nos encontramos en uno de los afluentes denominado Mateore, que va a dar a la quebrada La Pava. Este tipo de filtración que observamos aquí detrás está ayudando a acelerar el desprendimiento en masa que hemos observado antes. Esto conlleva que por debajo, a nivel de la laja, pues haya mayor fluidez de lo que es el tipo de terraceo y conlleve a un mayor deslizamiento. Hay otras corrientes que con sus aguas están empeorando este socavamiento. Hay el corrimiento de aguas subterráneas procedentes de la quebrada La Colorada, Las Pavas y Las Gachas. Son aguas subterráneas que discurren y que de alguna manera están formando represamientos subterráneos, lo que conlleva que se forman cavernas y desprendimientos de algunos sectores de tierras que hicieron que se produjera este hundimiento vertical.
deforestación, filtración de aguas y una tercera causa más, las históricas temporadas invernales de 2010 y 2011. Esto es debido a la cantidad de lluvias presentadas en el 2010-2011 que fueron socavando la roca la fueron socavando y fueron abriendo el hueco. Sobresaturación de humedad, también llaman los expertos a este fenómeno. Hay una zona con mucho recurso hídrico, el subsuelo tiene mucha agua y se está desprendiendo por consiguiente la montaña. Pero en el pueblo hay explicaciones sobrenaturales frente a lo ocurrido, porque según la leyenda, bajo la gran roca que está en el subsuelo de buena parte del territorio de Guadalupe, hay oro que no puede ser tocado por el hombre. Ay, sí, como el que tú sabrás, Diosito, porque no se sabe si será agua o será oro o será por qué motivos. Ya volvemos en la ruta para dejar nuestra huella sobre la tierra. La minería, el manejo de los residuos sólidos, el control ambiental y el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Fonce son los temas de mayor inquietud del medio ambiente en la provincia de Guarentá. Ya regresamos con nuestra huella sobre la tierra. Presenta una nueva familia de monedas, producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad. Circularán simultáneamente con las actuales. Biodiversidad, la nueva cara de las monedas. Páramo y agua, la ruta libertadora. En 1977 y con una extensión aproximada de 45.000 hectáreas, el Parque Nacional Natural Pisba se encuentra sobre la cordillera oriental colombiana en el departamento de Boyacá. Continuamos con Nuestra Huella sobre la Tierra. Las comunidades de Santander continúan proponiendo las que en su opinión deben ser las acciones prioritarias para el cuidado del medio ambiente en esta región. En San Gil se cumplió la tercera de las socializaciones convocadas por la CAS. La minería, el manejo de los residuos sólidos, el control ambiental y el ordenamiento y manejo de la cuenca del río Fonce son los temas de mayor inquietud en el medio ambiente en la provincia de Guarentá. Así lo expresaron los alcaldes, secretarios de gobierno municipal, pequeños mineros y ciudadanos que intervinieron en la construcción participativa del plan de acción de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Es la inquietud que me queda frente al PONCAS, porque hicimos parte en la cuestión de la socialización, entre comillas, porque si se participó un 10% en el diagnóstico, en la parte prospectiva y la formulación de proyectos no fue concertada, a mi juicio personal, ni validada. Se debe revisar, entrar a que el PONCA verdaderamente se articule, pero en base a una microcuenca. Que no se quede como ordenación, porque muchas de las personas que estamos acá, si nos dicen el PONCA en qué nos articula, qué nos sirve, cómo lo sentimos, cómo lo alimentamos, creo que no lo sentimos como propio. Otro proyecto que se pidió ejecutar en los próximos 3 años y 4 meses es la ordenación de la cuenca del río Chicamocha. Que se continúe con el PONCA del río Chicamocha, teniendo en cuenta que todos los municipios de la provincia de García Rovira y Guanentina también pertenecen a la cuenca del río Chicamocha. Los asistentes también pidieron asesoría técnica para la producción de especies en sus viveros y para sus programas de compensación ambiental y reforestación. Un estudio sobre las especies nativas para reforestar en esta región, las especies de ojalá de cada ecosistema. Nosotros hemos reforestado ya con especies introducidas a altos, grandes consumidores de CO2, pero ya queremos cambiar
ya hacia a reforestación con especies nativas. Las reforestaciones que vayan a hacer en los municipios que ya fueron declarados zonas de protección se hagan con especies nativas y no con eucalipto y pino como está ocurriendo en el municipio de Mogotes, y que sea con fines de protección, más no de comercio. En Ocamontes se han ejecutado unos programas de reforestación donde, sin lugar a duda, hablemos de un porcentaje, el 100% ha servido, de pronto el 10%. ¿Por qué? Porque el seguimiento a estos proyectos no se le hace. Se va, se cerca, se siembra los arbolitos y quedan tirados. No volvemos a cuidarlos, a abonar, y prácticamente la platica se pierde. Creemos en estos procesos de reforestación las especies nativas y que definitivamente sean procesos sustentables y sostenibles. Hubo propuestas para compensar a los campesinos que protegen microcuencas abastecedoras de acueductos. Es importante que empezáramos a tener un estímulo, incentivos, para que desde el punto de vista fiscal también tengamos una recompensa de los municipios que producimos el agua, para que en San Gil pueda darse el rafting, pueda darse todo lo que sea alrededor del río Fonce. Eso no es gratis, eso viene de la conservación que hacemos los encineros, los de Ocamonte, los de Coromoro, todas esas partes altas, y es allí donde se debe estimular su protección a través de esa figura, pago por servicios ambientales. Los habitantes de Barichara clamaron por el agua que necesitan para consumo humano y cuyo acueducto depende de la quebrada Chiviriti, que nace en el Parque Nacional Serranía de los Yariguíes. Su apoyo al proyecto de la quebrada Chiviriti del municipio de Barichara, debido a las, creo que usted sabe, las problemáticas que se nos están presentando con el municipio de Galán, pero pues también quiero que usted sepa de la necesidad que tiene nuestro municipio, de la necesidad que siempre ha existido en Barichara. Y la alcaldía de Pinchote consideró prioritaria la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de su cabecera urbana. Le pedimos que dentro del plan de acción que tiene la corporación incluya al municipio para la compra de unos terrenos que ya están conversados a un buen precio, porque es que necesitamos también nosotros que se construya una planta de tratamiento para las aguas residuales. La construcción participativa del plan de acción de la CAS continuará este lunes 13 de agosto a las 9 de la mañana en Vélez para los municipios de las provincias de Vélez y Carario Pon, y el martes 14 de agosto a las 9 de la mañana en Socorro para los municipios de la provincia comunera. Estas propuestas, solicitudes e inquietudes de los habitantes de la provincia de Guanentá sobre el presente y el futuro del medio ambiente de esta región y de Santander no requerirá mayores ajustes al proyecto del plan de acción de la CAS. Así lo consideró la directora general de la corporación, Flor María Rangel Guerrero. Bueno, piden seguimiento y control, que es nuestra parte misional y que de hecho tenemos que hacerlo. Solicitan apoyo para el manejo de residuos sólidos, es una constante, reforestación, continuidad en procesos como la ordenación de la cuenca del río Fonce, también piden atender de manera especial las subcuencas, compra de predios, también han hecho bastante énfasis en la compra de predios y en desarrollar actividades en pro de generar cultura para la conservación y la preservación, generar que los ciudadanos y ciudadanas seamos responsables en el manejo y protección de los recursos. Frente al tema de residuos sólidos, insistió que la Corporación Autónoma Regional de Santander será exigente con los municipios y empresas de aseo en el cumplimiento de los planes de gestión integrada PEGIRS. Bueno, la respuesta de la corporación es que vamos a integrar esfuerzos. Nosotros como corporación vamos a ayudar, pero vamos a ser exigentes en la implementación de los planes integrales de residuos sólidos. Esos PEGIRS, cada municipio lo tiene, cada municipio lo pasó a la corporación. Luego nosotros debemos ser exigentes en que se implementen en cada municipio. Dijo que si bien la CAS apoyará procesos de educación ambiental, este también debe ser un compromiso de los municipios y de las empresas de servicios públicos. Ya volvemos en la ruta para dejar nuestra huella sobre la tierra. Continúan explosiones controladas en el sector de El Terán, entre Socorro y San Gil, para estabilizar la montaña, detener los derrumbes y correr la banca carreteable. Puerto Wilches podría tener de nuevo su propio sitio de disposición final de residuos sólidos. Ya regresamos con nuestra huella sobre la tierra.
El equilibrio es frágil. La vida de la fauna silvestre no es un juego. Si quieres un animal silvestre, déjalo en su hábitat natural. No seas cómplice. No compres animales silvestres. En tu casa no se sienten como en su casa. Parques y páramos. Salacuna de la montaña. Las nieves perpetuas y las pronunciadas zonas rocosas delimitan las zonas altas de este pequeño valle. Aquí promedian los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es un área en la que las actividades pecuarias, principalmente, han ocasionado que buena parte de la cobertura natural que aquí existía haya desaparecido. Con ello, también pareciera estarse desvaneciendo el uso tradicional que dan a ciertas plantas los habitantes locales, así como las propias funciones esenciales asociadas con este hermoso lugar. De ahí que en un punto de estos páramos andinos de la Sierra Nevada del Cocuy, masa glaciar ubicada en el norte de Boyacá, hoy exista una importante salacuna vegetal cuyos recién nacidos son algunas de las más representativas plantas que por lo general habitan lo más alto de la parte norte de la cordillera oriental colombiana. Continuamos con Nuestra Huella sobre la Tierra. La Asociación de Mineros del Sur de Santander se reunió con la directora de la CAS, Flor María Rangel, con el objetivo de pedir el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Santander en cuatro temas específicos. Cumplir con las exigencias ambientales, proteger el aislamiento de las áreas mineras, definir requisitos para la construcción de reservorios de agua y precisar las especies vegetales que deben ser sembradas para mitigar la contaminación. Tiene que ver con el tema de las contribuciones que hacemos con la CAS en el apoyo al sector minero, especialmente a la pequeña minería, la concertación en nuestros proyectos y planes de desarrollo, nos parece eso bien interesante. Más que esa revisión de la liquidación de tarifas, es articular los diferentes procesos que realiza la corporación con estos pequeños o medianos empresarios que desarrollan la actividad de la minería en la región. Tenemos también programas de protección de microcuencas muy bien definidas en nuestros predios, y ahora estoy solicitando a la CAS la posibilidad de tener un vivero de plantas nativas como el cucharo, el arrayán y otras que de las cuales no se consiguen las plántulas para sembrar. Entonces tendríamos que tratar de identificar por provincias o por lo menos por municipios qué especies son las que son atractivas y las que son más benéficas para poder nosotros entrar a mirar viveros o concertación como la comunidad, de qué manera podemos motivar la siembra de estas especies nativas. Que nos ayuden junto con los entes municipales a mantener las áreas mineras con sus desarrollos colindantes o vecinos, muy de la mano, o sea, que no hayan desarrollos urbanísticos, por ejemplo, cerca de las explotaciones mineras. Es una articulación de las instituciones. Las alcaldías municipales, a través de su oficina de planeación, los propietarios o las personas que están haciendo uso de estas explotaciones mineras y, por supuesto, la Corporación Autónoma. Otra de las inquietudes que tenemos es en base a la recomendación del presidente de la República de recolectar las aguas lluvias en las épocas de invierno y tenerlas como reserva para las épocas de verano. Vamos a revisar si es necesario que los mismos obtengan un permiso de aprovechamiento o por lo menos una concesión para que no vayan a tener dificultades en el tiempo. Continúan los trabajos de estabilización de la montaña de la vía del Socorro San Gil para detener los derrumbes y garantizar la movilidad vehicular en esta carretera. Nuevos cierres se han programado para avanzar con las obras. Ni la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Socorro se salvó de las continuas caídas de rocas y escombros y hundimientos de la troncal central en este tramo entre la capital comunera y San Gil.
Luego de la caída de la banca en octubre de 2010, que dejó incomunicado a Santander con el centro del país, fue necesario hacer una intervención a fondo de esta falla geológica, que incluye correr la vía hacia la montaña y hacer un nuevo trazado que recorte esta curva. En este momento estamos en un trabajo con el apoyo del Fondo de Adaptación para arreglar la vía actual y dar paso. Eso lo esperamos tener en algunos meses. Sin embargo, esa no es la solución definitiva. La solución definitiva es hacer un desvío, hacer una variante alrededor de Socorro para que no pase por la falla del Terán. Eso está en diseño en estos momentos y esa es la licitación que yo les digo se va a abrir alrededor de septiembre del año entrante. Para próximos días están programados nuevos cierres de la vía entre Socorro y San Gil así, miércoles 12, miércoles 22, jueves 23 y miércoles 29 de agosto entre la 1 y las 6 de la tarde. Porque van a haber explosiones controladas con el fin de aflojar la roca y seguir haciendo los cortes necesarios para correr el carreteable, los metros que son necesarios para definitivamente estabilizar esta vía y solucionar un problema que ha creado siempre incomodidad al sector transporte y a todos los que por allí tenemos que desplazarnos. Explosiones controladas que hacen necesario prohibir el paso vehicular por los escombros que quedan sobre la vía después de cada detonación y por los altos riesgos en el entorno que incluso pusieron en peligro al equipo de producción que registraba estas imágenes. El municipio de Puerto Wilches podría tener de nuevo su propio sitio de disposición final de residuos sólidos. El alcalde Germán Durán dijo que se adelantarán los trámites para cumplir con las exigencias ambientales requeridas para poner en operación un relleno sanitario. Desde el 16 de junio de 2011, Puerto Wilches no puede disponer sus residuos sólidos en su propio territorio porque en esa fecha la CAS cerró de manera definitiva el botadero de basuras a cielo abierto que existía en el sector de Soplavientos. Ya se hizo la disposición, el arreglo allá, se recibió la visita de la CAS y en este momento estamos esperando respuesta de la CAS para poder abrir nuevamente. Ahora el municipio busca corregir los errores cometidos allí para contar con un nuevo relleno sanitario que cumpla con las normas ambientales. No solamente es pensar dónde vamos a depositar los residuos sólidos, sino también hacer campañas de cambiar la cultura en Puerto Wilches, de que en la casa empecemos a hacer la disposición, la separación de los residuos orgánicos, los residuos reciclables. Además de los canales comunitarios que retransmiten nuestra huella sobre la tierra, usted podrá ver la repetición de este programa en YouTube. Un nuevo itinerario nos espera el próximo sábado a las 2:30 de la tarde por el canal TRO. Gracias por acompañarnos. Santander, mi tierra, está en nuestro orgullo. Donde hemos crecido, donde todo hemos podido. Tierra de aventuras, es un paraíso. Lleno de riquezas, de mesetas y montañas. Quiero dejar huella en esta mi tierra. Usted ha cultivado esta tierra. Nuestra huella sobre la tierra. Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS.